Canto mozárabe, cadencia andaluza, prosopopeya marchenera, que endulza mi alma y también la rasa. Cante sin afectación, pero cante que duele, tanto más que el silencio que se produce dentro de mí cuando te rompes por soleá y eres la voz más frágil del universo mundo. Los pelos, ¿no? Ahora yo qué te digo, ya me dejas sin palabras. Rocío, me acuerdo muchísimo del concierto de hace 2 años y de esa forma de transmitir el flamenco con una dulzura tan frágil, tan apasionada, tan vital y tan profunda, que creo que eres una de las voces de la renovación del flamenco. Y tenerte hoy aquí en Ontañón y poder charlar contigo antes de la actuación es un auténtico privilegio. Vamos a brindar por ti. Por favor. Te hubiera cantado el pregón del Ubero, pero no. Bueno, hoy me acordaré entonces. Hoy intentaré tirar por ahí y acordarme de ustedes. Lo tendré en la mente cuando lo esté haciendo. Te agradezco muchísimo las palabras. Nada. Mucho, mucho, Pablo. Yo la verdad que también guardo con un recuerdo especial, como un recuerdo especial la visita por aquí por Logroño, ¿no? El paso que tuvimos. Es increíble la importancia también que tiene el público en todo esto, ¿no? Y que muchas veces se nos olvida y miramos a los cantadores o a los guitarristas o a los bailadores como si pudieran ser independientes del contexto, ¿no? Como si no fuera necesario ese feedback que si no se da es imposible, ¿no? Que haya transmisión. Entonces, por eso decía que para mí también fue un concierto especial, ¿no? Porque cuando sientes cierta receptividad en la gente, ese silencio, esa sensibilidad, pues también yo creo que a los intérpretes nos hace mucho, ¿no? Y nos varía mucho también, ¿no? Vicente Amigo lo decía, que el público tiene que ser artista también, ¿no? Hay que ser... Yo creo que cuando vamos a un concierto de flamenco, que hay que quitarse los prejuicios de todo tipo, no tenemos que ir a juzgar. Hay mucha gente que quizá va a juzgar a ver si esto es así o asado. Y nos olvidamos que a una actividad, a cualquier manifestación artística, básicamente tenemos que ir a emocionarnos, ¿no? A que nos roce la piel. Porque de eso se trata el cante, ¿no? El flamenco y... cualquier tipo de música, creo yo, ¿no? Totalmente de acuerdo. A mí, y cuando estabas hablando antes de refiriéndote a mi manera de hacer, ¿no? Como esa parte un poco frágil, me encantaba escucharte porque no te imaginas lo que a mí me costó permitírmelo, ¿no? Probablemente por todos esos prejuicios. Esos prejuicios no solo existen en el público, también existen en los artistas, ¿no? Y hasta que te das cuenta que estás luchando contra ti misma, ¿no? Y que no estás dejando expresar lo que deseas expresar de la manera que deseas expresar, ¿no? Yo, por ejemplo, mi manera de ser es que es así, ¿no? Soy muy dulzona, me cuesta mucho imponerme, bueno, pues como canto, ¿no? Y me parece que al final lo que deberíamos todos de buscar, hagamos lo que hagamos, y también en el arte y también en el cante, es esa coherencia, ¿no? Da lo que tenemos, ¿no? No podemos dar algo que no tenemos. Te estaría mintiendo si te canto de una manera que no es mi manera de sentir, ¿no? Mi manera de expresarme. Que no es copiar. Que tienes que buscar la gramática de tu cante, tu estilo, tu personalidad, ¿no? Y eso también requiere una búsqueda y un esfuerzo intelectual. A mí me parece que ese es, bueno, para mí es el momento más bonito,
para mí ese momento del proceso es quizás el que me engancha, ¿no? Aparte del disponerte después delante de un público y compartir, ¿no? Que también es maravilloso. Pero ese momento en el que ya ha pasado un poco la reproducción simple, ¿no? Ya se ha dado ese momento en el que has memorizado esa melodía, porque hay que llegar a memorizarla, pues la letra, la métrica, el compás, los acentos, todo eso, tú no naces con eso en la cabeza, tienes que irlo aprendiendo. Una vez lo aprendes, lo interiorizas, que es como que lo digieres más, ¿no? Pero una vez que ya está eso, viene la parte que te decía, que a mí más me gusta, que es llevártela a tu terreno, ¿no? Que es decir, bueno, esto es lo que tenemos. Y yo esto como lo siento, ¿no? Yo esto como lo expreso. Y de repente ir buscándote. Y a mí me encanta, por ejemplo, en un cante, en casa, pues ponerme, por ejemplo, a hacer una misma frase y probarla de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, cantar por soledad y meter una letra de malagueña, cosas de ese tipo, que hacía el maestro Chano Lobato. Que... Hombre, eso es una joya, pero eso es que de los maestros, eso yo se lo digo a Chano, que es un maestro. ¿Sabes por qué? Porque un día lo hizo en Logroño, y cuando acabó el concierto, fíjate, me viene Chano, fui a saludarle, y me dice, ¿qué te ha parecido, maestro? Yo, ¿qué le voy a decir al maestro? Y un maestro ha metido letras de malagueña por soleá. Me dice, me has pillado. Me has cogido. Qué bueno, era claro. Era jugando, claro. Ya, era jugar. Era... Hombre, eso es que es muy bonito, ¿no? Ese punto es lo que le da sentido, ¿no? Ese coqueteo también por nuestra parte, ¿no? Con el cante que también divierte, ¿no? Y también incluso lo que te comentaba antes, a lo mejor en una melodía, digamos, la misma frase, proponerla desde distintas, a lo mejor desde distintos modos de expresión, ¿no? Distintos resonadores, ¿no? ¿Qué son los resonadores? Explícalo. Bueno, pues los resonadores vienen a ser las cavidades, ¿no? Los huequitos, por decirlo de alguna manera, que quedan de aquí para arriba y que son los que usamos después a la hora de cantar, de una manera consciente o inconsciente. No siempre esto es consciente, pero es muy curioso cómo puede cambiar un sonido. Me hace mucha gracia cuando hablamos de la voz de tal tipo de voz, ¿no? En sí la voz de una misma persona puede sonar de maneras muy diferentes, ¿no? En función de cómo esa persona la dirija, ¿no? Cómo coloque el aire, ¿no? Eso es la técnica profunda, ¿no? Del cante, uh-huh. De la interpretación del flamenco, que durante muchas generaciones era una cuestión que se aprendía de forma sin saber, que se aprendía, entraba casi por la epidermis, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya las nuevas generaciones de cantadores parten con un arsenal técnico totalmente diferente. Y eso me imagino yo que va a tener un desarrollo distinto, que en ocasiones será mejor y en ocasiones será peor. Pero eso es decir que no se pierde la esencia por eso, creo yo, ¿no? Totalmente de acuerdo. De todas formas, es algo que como está pasando ahora es difícil hablar con perspectiva, porque claro. Es imposible, de hecho, ¿no? Lo que es cierto es que las circunstancias han cambiado y eso no lo podemos negar y no podemos seguir actuando como si no hubiera cambio alrededor nuestra y como si ahora mismo nos encontráramos en el contexto que se encontraban las personas que vivían, los artistas, ¿no? Que vivieron hace un siglo. Obviamente no era lo mismo 1915 que 2015, ¿no? Entonces, y eso también lo hace maravilloso, ¿no? Que nos lo podamos traer a nuestro tiempo y en el tema de la técnica también, ¿no? Es verdad que ahora es cuando se está empezando a dar, pues, en fundaciones, en escuelas, en el conservatorio. Ahora hay una asignatura que se llama técnica vocal, ¿no? Antes no. Era impensable. Claro, pero es que antes no estaba el flamenco en los conservatorios, ni en las escuelas, ni había fundaciones privadas que apostaban por él, ¿no? Como Cristina Jerez. A mí me parece bonito y viendo cómo esto se va desarrollando, ¿no? Y por eso quizás me llamaba tanto la atención el tema y lo propuse para lo de la tesis, ¿no? Porque me parecía que hay poquito escrito sobre eso. Normalmente cuando se habla de técnica vocal en el flamenco siempre hemos acabado dirigiendo el tema a los tipos de voces, ¿no? Que eso es maravilloso. Ya por ejemplo en el libro de Mairena, ¿no? y Molina, de Mundos y Formas, ya habla de esa clasificación. Calixto también habla de esa clasificación, y en los últimos años pues Joaquín Mora y también Alba Guerrero hacen aportaciones muy interesantes con respecto al tema, ¿no? Es verdad que todavía creo que no lo hacemos de una manera muy consciente, ¿eh?
Pero sí que pienso que bueno, que es algo que va viniendo, ¿no? Y como la profesionalización ya se ha instalado y de repente pues nos encontramos con problemas que tienes que unir no sé cuántas galas y tienes que estar, ¿no? Pues de repente yo pienso que bueno, de esa experiencia, no mía, de todo en general, ¿no? De tener a veces pequeños problemitas y buscar un logopeda o alguien que te eche una mano para ver por dónde tira, eso es una realidad que no podemos hacer, claro, como que no ocurre, ¿no? Por supuesto. Entonces, si eso de repente lo vamos observando y lo vamos incluso exponiendo en un texto y eso puede facilitar también a la gente y a las nuevas generaciones, pues creo que será... Bueno, no sé si un aporte, es interesante lo que tú decías, para bien, para mal, nunca se sabe hasta que no pasa el tiempo, ¿no? Lo que sí te, pero sí lo, parece coherente con lo que está ocurriendo en el momento, ¿no? Y lo que yo creo que lo que hace es valorar más lo que hacía esa gente. Claro que sí. Es alucinante, claro, ¿no? Que sí. Cuando ves, por ejemplo, esa Marchena que está tan... el niño, ¿no? Y ves el documental, ese que le hicieron, pues no sé, yo lo vi hace muchísimo tiempo. ¿El de Rito? El de Rito, ese es extra. Es una joya, ¿no? Cuando se mete en el casino, el alcalde. En el casino. El que es Marchena. Saluda. Que va a cantar también el alcalde. No, yo no canto. ¿No? Es súper bueno. Ese es buenísimo, ese es increíble, ¿no? Además, comprendes a esa Marchena lo genio que era, ¿no? Pero hay un documental que no recuerdo ahora, que lo vi hace mucho tiempo, sobre Marchena, que contaba un poco su vida, su trayectoria, ¿no? Cuando era muy, muy niño y estaba trabajando y tenía que ir a cantar a los locales de Marchena y empezó él a aprender a cantar con los cantadores no profesionales que había por allí. ¿Cómo fue capaz de adquirir toda esa técnica, de revolucionar todo el cante? Hablábamos en la entrevista de lo de la revolución. ¿Cómo ese hombre fue? ¿Qué talento innato más absolutamente descomunal totalmente tenía que tener ese... Totalmente, ese señor, ¿no? Qué libertad. Qué libertad. Qué libertad. No había ataduras ni atavismos. Ellos estaban creando. Estaban escribiendo el Quijote. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, yo lo veo como tú, Pablo. Me parece que cuando hablan de esa etapa y de la edad de oro del flamenco, después también, años más tarde, el meirenismo, cuando se habla en general de las distintas épocas, a mí lo que me encanta observar es cómo se ha ido fraguando la historia tan poco a poco, como también cada época ha ido cogiendo tintes distintos, ha ido incorporando, ¿no? Colores, sí. y ampliando ese abanico tan enorme que tiene el flamenco, que es lo que lo hace tan grande, ¿no? Yo creo. Sin lugar a dudas, en cada etapa hay maestros. Para mí Marchena es uno de ellos, y esa libertad y ese conocimiento de lo clásico y la convivencia de esas dos cosas. Era genio en el sentido de creativo. Uh-huh. Era genio en el sentido de que él en su vida hacía lo que quería, era el dueño de su vida. Totalmente. Era, ¿no? Una personalidad desde la estética de él, ¿no? Todo era suyo. Abrumadora la imagen. Él dice, nosotros vamos a sacar el flamenco. ¿Cómo? Es que lo vamos a vestir de limpio. Lo vamos a vestir de limpio. Es buenísima esa expresión. Increíble. Lo vamos a vestir. Era dignificar. Era dignificar. El concepto que él, ¿no?, tenía ahí, claro. Pero es muy curioso cómo ha ido variando eso, la idea de creación, cómo ha ido variando, ¿no? Y cómo en algunos momentos se puede ver como algo positivo, mientras que en otros se puede ver como algo destructivo, casi, claro, como claro, que vienes a imponer algo y de repente se usan palabras que no tienen mucho sentido. Bueno, a mí me resulta curioso cómo a lo mejor dos genios, como son Marchena, o sea, claro, Marchena, Mairena, cómo ante una creación pueden responder de maneras tan distintas, cómo uno se lo apropia y cómo otro delega. Sí, sí, ¿no? Como diciendo, totalmente. Que yo no he cambiado nada, ¿no? Pues está claro que ahí es que lo que está cambiando es la percepción de esa creación, que uno lo ve como algo positivo y otro no. ¿Puede haber algo más clásico que una malagueña? Entendido en el flamenco, es uno de los cantes troncales, ¿no? Uh-huh. Del flamenco. Y la malagueña surge de una creación del maestro don Antonio Chacón. Uh-huh. Que él introduce musicalidades de la clásica, ¿no? Con lo del mellizo. Fíjate, con el cante gregoriano también. Increíble, ¿no? Y la malagueña de Chacón es una joya. Es una catedral del cante. Uh-huh. Pero si todos hubiéramos sido refractarios a ello, no lo hubiéramos tenido ahora,
¿no? Y sin embargo, de la malagueña han surgido una cantidad de expresiones y de matices técnicos que me están muy bien, pero sobre todo emocionales, ¿no? Sí, porque al final el arte, si no tiene la parte emocional, no hemos dicho nada. A mí que me importa, ¿no? Que tenga un ritmo, no sé qué, algo que sea libitum, ¿no? Me da igual. Es como el vino, ¿no? Sí. Puede estar muy bien hecho, tiene que estar, eso lo sabemos, pero lo que queremos es que el vino nos traslade a un paraje determinado, a un tiempo de nuestra memoria. Y yo creo que cualquier manifestación artística necesita de mediums para llevarnos a... Qué bonita esa idea. A esos espacios, ¿no? A esos lugares del alma donde reconfortarse o sufrir, ¿no? Porque yo, una de las cosas que más me alucinaba de Chano, cómo era capaz de cantar unos tanguillos y morirte de la risa. Parar y al segundo siguiente marcarse una seguidilla que dices... Que te pones a llorar. Que te quieres morir allí, ¿no? Y eso, Rocío, yo no lo encuentro más que en el cante. ¿Verdad? Es una cosa, una capacidad que tenéis los flamencos de... De interactuar amplitud, con, sí, claro, con cualquier momento, ¿no? De la euforia de la fiesta, ¿no? De la bulería, la alegría, tanguillo, te vas al otro extremo, ¿no? Te vas a una soleada, una seguirilla, un cante portoná. Claro, por eso a mí me llama mucho la atención cuando queremos, digamos, ver el cante como con una procedencia única, ¿no? Si obviamente algo que tiene tantos colores se ha impregnado de momentos diferentes, de culturas diferentes, de pueblos diferentes, claro. Y eso es lo que lo hace tan bonito, porque a veces insistimos tanto en reducirlo cuando es tan grande y tan amplio, ¿no? Yo creo que es por miedo. Seguramente. Yo creo que es por miedo de no estar a la altura, ¿no? De lo... Cuando Marchena crea los cantes americanos... La colombiana ahí, la que lía. Estupendo. Que tendría que ver aquello con Colombia. Me encanta. Pero eso es maravilloso, ¿no? Porque de alguna forma también... Pero está el nombre haciendo... que les pone, cantes de los picos de... De la serranía, ¿no? Es buenísimo. Es muy divertido. Yo creo que cogería un Atlas, ¿no? Y buscaba una serranía en México y decía, cante México. Esto. Esto, aquí, ¿no? Me gusta este nombre. ¿No? Eso es bonito también, ¿no? Totalmente. La imaginación tiene que estar también, ¿no? A mí me gustaba, hablando con un amigo, me decía, a mí del flamenco lo que me fascina, y me gustó mucho su manera de proponerlo, es esa línea tan fina que existe entre lo real y lo ficticio, ¿no? Que no sabes muchas veces en esas historias dónde acaba la verdad y empieza ese límite ahí que permanentemente está jugando, ¿no? Y las letras del cante, porque no me digas dónde salen, quién las escribió. El otro día con José Luis Ortiz Nuevo, ¿dónde ha salido todo eso? Creo que es la poesía popular más rica que puede existir. La carga de lo popular es increíble. Es increíble. Y después las aportaciones que ha habido después también, bueno, increíbles. Alucinantes, ¿no? Muy bonitas. Y además se han complementado perfectamente. Y yo creo que cuando algo es tan grande es que ya no tiene autor. Ya pasa a ser de la gente, ¿no? Del las flamenco. Las coplas del pueblo son, ¿no? ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Y ahí, en sentencias tan breves... ¿Cómo es la soledad de la ciencia? Que es que nunca... Presumes que eres la ciencia y yo no lo entiendo así, porque siendo tú la ciencia, tú no me entendías a mí. ¿Cómo es eso? La Serneta, ¿no? ¿Eso es? Es una maravilla. Pues, ¿se puede decir? Y yo no lo entiendo así, que es una joya, ¿no? Maravilloso. Rocío, no te voy a entretener más, me estaría toda la vida... Yo estoy aquí en la gloria, nos podemos quedar hasta el momento del concierto y después animo, ¿eh? Ya, pero te agradezco muchísimo. Nada, ¿no? A ti, Pablo. Y encima esa media Verónica, que más da. Le regalamos Raquel y yo al maestro Chano Lobato un decantador de vino con la frase de la soledad de la ciencia. Wow. Porque cuando se la escuché por al cantar, de verdad, ¿no? ¿Cómo era la letra? Dímela otra vez, que es que yo... Presumes que eres la ciencia y yo no la entiendo así,
Y yo no lo entiendo así, porque siendo tú la ciencia, tú no me entendías a mí. ¿Se puede decir algo más claro? Increíble. Gracias, un chin chin, no. Thank you.